habló mi sobrina y me dijo, tía, están haciendo el casting, quiero que te presentes. Y yo vine y estaba solita. Vine para vivir una experiencia nueva, me gusta bailar. Y bueno, ya que estaba la oportunidad esta, vinimos a ver qué pasaba, a experimentar un casting. Fue una inspiración de último momento. Sueño toda una vida de muchos años, pero a último momento me animé. Bailar es una pasión y el estar acá fue fantástico. Quedé preseleccionada y bueno, esperando la respuesta desde allá. Voy a una escuelita de Pasión Latina, se llama. Son chiquitos de 3 añitos. Sin límite de edad. La mayoría compartimos, de las que estamos acá, las ganas, el deseo de estar en la pista de Tinelli. Yo que me dediqué toda mi vida a bailar, ha sido uno de los mayores sueños. Yo pensé, dije, no, yo soy como Pinocho de madera, ¿qué hago? Pero voy a hacer lo que yo sienta. Yo quiero ser yo, chicos. Nada más mostrarme como soy, bueno, y llegué a la semifinal, jamás me imaginé. Son esas sorpresas que la vida nos da. Yo pertenecía en el año 84-85 al ballet de la provincia, ¿sí? Con la señora Olga Parra. Y de ahí con conjunto de flamenco y nunca dejé de bailar. Enseño gimnasia rítmica a nenitas de 4 y 12 años. No sabes si querés quedar o no, porque uno es ama de casa y la casa depende, en el caso mío, ¿no? Depende de uno y te planteas un montón de cosas en esos momentos. Poder llevar un mensaje a la gente, un poco de alegría, estar y aprender, ¿no? Porque el conocimiento, el saber no ocupa lugar. La verdad que es todo un sueño cuando decís Tinelli. Es real que uno realmente hace así, mire, ya está pensando qué te puede hacer o qué puede pasar en tu vida a partir de ahí. Es muy lindo. Cada persona tiene una pasión y los años creo que no te cortan las ganas de nada. Uno sigue sintiendo las mismas ganas y las mismas fuerzas. Y esta oportunidad que nos dio a personas mayores y demás, no te la dan siempre. Poder hablarle a cada uno lo que la fuerza del amor logra, lo que podemos hacer, que nunca es tarde, nunca es tarde. Hay que ponerle la actitud a la vida, levantarse con la actitud. No quiero quedarme con las ganas, quiero intentarlo y ver si puedo llegar ahí. Y darme el gusto de cumplir un gran deseo mío. Thank you.